¡Vamos allá! ¡Allá! ¡Hia! ¡Hala! ¡Lo logramos, niño nuevo! ¡Adiós! ¿Por qué querría Caos envolver un camión entero con papel de aluminio? ¡Ese no es el problema! ¿De verdad es el papel de aluminio lo que os preocupa? ¿Quién coño es esa? ¿Era verdad lo del restaurante italiano, niño nuevo? El dueño es miembro de un nuevo sindicato del crimen. ¿Quién coño es esa? No tengo ni idea. Pues al sindicato no está afiliada. Perdona, ¿estás en Mapache Gram? Hay alguien nuevo en la ciudad que está reuniendo a todas las familias criminales. Vale, guay, gracias y adiós. ¿Una especie de capo? Tío, no digáis nada. No vamos a jugar con ella. Echa un vistazo al almacén 56D, niño nuevo. Y ten, toma esto. Llámame si me necesitas. Vais a necesitar toda la ayuda que podáis conseguir. Parece que ahora cualquier gilipollas se cree que puede ser un superhéroe. Encontremos a Scrambles y acabemos con esto. Esto está bloqueado y no hay compresores. Encontremos otro camino. Es cutre que tu superpoder solo funcione cuando hay cerca un compresor de aire. Ni que esto fuera Legend of Zelda, tío. ¡Jódete, mapache! Ten, usa esto.
No veo a nadie más por aquí con el poder para mover lava, mapache. Ahora podemos seguir. Muy buen trabajo con la caja, muy chachi. ¿Habéis visto a Scrambius por aquí? ¡Mierda, lava! ¿Te importaría dejar de dar por saco, Caos? No soy el profesor Caos, sino su compinche. ¡El general Desorden! Ojito, es un pelirrojo. ¿Sabes cuáles son los planes del profesor Caos para la ciudad? Chaval, Butters y tú os estáis pasando. Sí, vamos a daros una lección. No va a ser tan fácil como pensáis. ¡Cuidado, hostia! ¡Esbirros! ¡A por ellos! No tenéis elección, amigos de Mapache. El suelo es lava, o al menos lo será pronto. Arrodíllate antes de acabar con el general. Esto me pasa por contratar a secuaces de segunda. ¿Te apetece una ración de caos gratis? ¿Cometa? ¡Suerte la próxima vez! ¡Te toca, niño nuevo! Está bien. A alguien le van a hacer un apaño. ¿Quién será? Ya me las darás. Este pequeño gringo es muy malo. Sí, pero nos paga buena plata, así que... No te preocupes, te protejo. ¡Dámelo todo! ¡Os voy a destruir en el nombre del caos! ¡Cuidado! Centraos en el pelirrojo, sus esbirros nunca se acaban. Si jodes a Mapache, respondes ante sus amigos, ¿verdad, tíos? Que sí, que ahora vamos. ¡Mapacheate! Ahí va otro esbirro, solo quedan 843. ¡Corre con mamá, idiota! ¡Microagresión! ¡A por él! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Te has dejado pegar! ¡Allá vamos! ¡Niños! ¡Agáchense! ¡Supérado, ojete! ¡Acabad con el general! ¡Cúrate! ¡Vuelve al tajo! ¡El mundo se sumirá en el caos y la lava! ¡Cuidado! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas. Puede que pinche. ¡Ya! ¡Ah!
No tropiezas con tus propias tripas. No me gustaría que te cayeses y te hicieses nada. ¡Tras ellos, esbirros del caos! ¡Ánimo, gente! Ahora tienes concentración láser. ¡Listo para sacar el equipamiento pesado, tíos! Tu padre tiene que ser muy tonto para haberte dejado sus herramientas. Al menos yo tengo padre. ¿Le doy a los chavos? Tu turno es ahora propiedad de Mapache y amigos. ¡Acabemos con esto! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vaya, ¿todavía queda gente viva por aquí? ¡Ah! ¡Que entren las terroríficas máquinas de la muerte conocidas como Mecaesbirros! Estamos colocados en el modo. ¡Ahora, Mecaesbirros! Os lo merecéis por las veces que nos habéis despreciado. ¡Ay, mierda! Si entras en el pelirrojo, sus esbirros nunca se acaban. Espero que el maestro lo haya visto. ¡YOLO! ¡Mapache, mando de la carga! ¡Au! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. ¡Vamos, esbirros! ¡Tú puedes, ojete! ¡Uy! ¡El señor pedorro sale arrasando! ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Mira! ¡Ya! Pero hombre, ¿qué vais perdiendo? Creo que ese era el último. Lo dudo, debería... ¡Un momento, un momento! ¡Super Kate! ¡Ay, Dios, Super Kate! ¡Super Kate, resiste! No hay ningún compresor de aire, no puedo eliminar esa lava. Aguanta, Super Kate, buscaremos dónde enchufar el abrasionador de herramientas. Los dos sabemos que soy hombre muerto. ¡No, Super Kate! ¡Te salvaremos! ¡Haz algo, herramientas! Por aquí no hay nada, el abrasionador necesita aire comprimido. ¡Usa el de la entrada! ¡Las puertas están cerradas a cal y canto! No pasa nada, chicos. Cuando accedimos a ser amigos de Mapache, sabíamos que algo así podía pasar. ¡Cálmate, Super Kray! ¡Saldré de aquí sano y salvo! Lo siento, Mapache. Parece que este viaje era solo de ida. ¡No, Super Kray, no! Empiezo a recordar cosas de mi pasado. Cosas que lamento. Gente con la que debería haberme portado mejor. ¡Que alguien traiga un compresor de aire! ¡Qué asco! Mis zapatos aguantan el calor de la fricción, no la lava. ¿Qué haces, tío? ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto poder pedorro haría falta para esa proeza? Virgen, ¿eso es su ojete? ¿Qué ha pasado? El niño nuevo se metió un tubo por el culo y despejó la lava. ¡Au! Vosotros id a por caos. Yo estabilizaré a Super Kray. ¡Au! ¡Joder! Tranquilo. ¿Pero qué ha sido eso, cabrón?
Una inyección intracardíaca, Super Clay. Tenía que estabilizarte. ¡Estás de coña, hijo puta! ¡Podrías haberme matado! ¿Dónde has conseguido eso, Carmen? En internet. Super Clay, no te muevas. Has sufrido mucho. Vosotros seguid y intentaré estabilizarlo. Eso ha molado bastante. Ya podemos despejar la lava cuando queramos. ¡Somos un buen equipo, ojete! ¡Tú vas conmigo, ojete! ¡General Desorden! ¿Estás ahí? ¡Hola, General Desorden! Los amigos de Mapache ya habrán ardido. ¡Mierda! Vale, ojete. Tenemos que subirnos a esa torre de agua para poder hacer un poco de Quescur. Olvidadlo, amantes del orden. Esta zona es solo del caos. Además, tienes que hacer que se calle ese niño. Es súper pesado. Sé que yo soy el listo, pero a lo mejor puedes resolver esto tú. ¿Habéis perdido toda esperanza? Así sabré que he cumplido mi misión. Herramientas siempre en servicio. ¡Toma ya! Tenemos que encontrar la forma de subir ahí. Bueno, tienes que hacerlo tú. ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Estamos listos para el despegue! ¡Subamos! ¡Qué narices! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto asco, tío! ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¡Se puede ver todo desde aquí arriba! ¿Puedes hacer algo con la lava? ¡Herramientas ya está aquí! ¡Sigamos adelante, ojete!
lava fluirá y el caos triunfará. ¡Coged al justiciero! ¡Oigo gatos! ¿Qué cojones? ¿Quién anda ahí? Dios mío, es el justiciero. En efecto, mapache. Y también un niño gordo. Este gato, ¿dónde está? Joder, ese bicho es de primera. Un gato así va directo al mismísimo jefe. ¡Idiota! No se puede hablar de él. Ahora tenemos que cargarnos a estos mierdas. ¡Vamos a currar! ¡Prepárate para el mapacheo! Donde vienen bien las cabezas de estrella. ¡Júdelos bien, ojete! ¡Al suelo ya cubierto! ¡Mierdecillas! ¡No sabes! No te merecías el turno. ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡Piu, piu! ¡Un lasereo de primera, tío! ¡Esto es mío! ¡Abrid paso, mapache! Bueno, para mí ha estado bien. ¿Qué tal para ti? Te vendría bien algo de ayuda. Hashtag me toca. ¡Descarga el canto! ¡Al suelo ya cubierto! ¡Au! ¡La quilla! ¡Cago en todo! ¡Me han dado en la quilla! ¡Hora del abrigo justicia! ¡Lanzamiento estrellado! ¡Cuidado! Seas colega de la libertad o amigo de Mapache, me caes bien. Mapache y amigos. Quizá prefiera colega de la libertad. Te va a dejar una herida debajo del pelaje, mapache. ¡Poder cometil! ¡Disfruta! ¡Llegado, da joder! A un lado, amigo de mapache. Papi ha llegado. ¡Estás jugando con mis herramientas!
La lección. Nunca jamás te metas con la escoba. Avanzamos cuando toca, como avanza un taladro con su broca. ¡Taladra, niña, taladra! ¡Tu turno, destroza ojetes! ¡Lo tenemos! Está bien. No es cosa nuestra, ¿vale? El jefe tiene a todas las familias criminales colaborando. Los italianos, los rusos, los de Sexto, todos trabajan para él. Nosotros solo metemos la orina de gato en el alcohol y las drogas. ¿Quién es el jefe? Ni siquiera lo hace por dinero, colega. Es como si quisiera que haya más crimen en las calles. Suena espantoso. Ni te lo imaginas, colega. Si nos lo dicen, tenemos que hacerlo, ¿entendéis? Estamos muertos solo por contarlo. ¡Oh, tío! ¡La hostia! ¡Vamos, por aquí! ¡Lluvia de caos! Habéis llegado lejos, amigos de Mapache, pero ahora estáis atrapados en mi Santa Santorum. Listo, cuando quieras, nuevo. ¡Vuestro dominio se acaba, Mapache y amigos! Sí, nadie burla a los lanzadores de balones del caos. ¡Hay que llegar a esa escalera, ojete! Pronto todos los ser... Ojete parece 10 segundos más viejo. ¡Qué guay! ¡Fuegos artificiales! No hay nada que podáis hacer para evitar las iras de nuestro amo. El justiciero responderá ante Caos. ¡Vuestro dominio se acaba, Mapache y amigos! Sí, nadie burla a los lanzadores de balones del caos. ¡Hay que llegar a esa escalera, ojete! La ciudad arderá en llamas, los fuegos del caos consumirán el mundo. ¡Ojeta al justiciero! Son peligrosos. ¡Uf! ¡Gilipollas! Sin problema, maestro. Ahí va una de caos. Las probabilidades parecen agruparse en contra del caos.
¡Enemigo abatido! ¡Joder, tu pedo los ha dejado hecho mierda! Esto va a coser mucho. La vida criminal no sale a cuenta, ¿eh? ¡A ponerlo todo patas arriba! ¿Te gusta esto? Es una importante lección sobre protección ocular. ¡Entropía! Te veo un poco jodido, tío. ¡Ah, me toca! Vale. ¡Te defiendo! ¡Trabajo en equipo, sí! ¡Métele a alguien por mapache, ojete! ¡Ojete, aguanta como un campeón! Nadie derrotará a Mapache y amigos. ¡Ya! ¡Jodido por la larga polla de la justicia! ¡Oigo la llamada del caos! ¡Muere, humano de pacotilla! ¡Listo para joder a los malos! En fin. ¡Chúpate esa, gilipollas! ¡Ya! Se tendrán que vacunar contra el tétanos. ¿Perros? ¿Por qué tenían que ser perros? ¡Piu, piu! Herramientas listas para repartir un segundo lasereo si procede. Alguien está listo para su spin-off, al menos en los mercados turcos. Y ahora, hola, coño. ¡Mía! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos allá! ¡No siente dolor! ¡Que lo sepáis! ¡Estoy ardiendo! ¡Ah! ¡Ah, hola, niños! ¿Luchamos ya? ¡Por el amor de caos! ¡Hey, ya! ¡Puedes aguantarlo, ojete! ¡Au! ¡Estás jugando con la cometa equivocada! ¡A por ellos! ¡Abrazad el caos! Sí, toma, caos. ¿Listo para despegar? ¡Chispazo al canto! Bonita manera de impresionar a la población cincuentona entusiasta de las... Espero que lo haya grabado alguien. No la cagues, ojete. Niveles de poder en aumento. Thank you.
No lo vas a ver venir, pero seguro que será cosa de mapache. ¡Tú te lo has buscado! ¡Te muerdan el polvo! ¡Taladros láser! ¡Ay! ¡Te han taladrado! ¡Oh, la cosa está que arde! ¡Te han jodido! ¡Oh! ¡Cometófobo! Prepárate para una mirada intensa. ¡Piu, piu! ¡Uno ventilado! ¡En la hora, ojete! ¡Lo necesitaba! ¡Hora de propagar la rabia! Sin duda estoy viviendo mi mejor vida. Todos los malos temen los láseres de las cometas. Y ahora elévate, elévate. Espera, si no puedes ni volar. No tienes buena pinta, niño nuevo. ¡Qué suerte! ¡Advertencia! Esto va a doler un cojón. Ahora diría a todos que te has jotado cuando te afeitabas. ¡Ah! El típico juego sucio. Me siento un poco iracundo, no voy a mentiros. ¿Quién es tan tonto como para desafiar a Mapache ahora? ¡Jódelos, niño nuevo! ¡Ay! Vaya, casi me impresionas. ¡Estos son los grandes, hijos de puta! Uf, lo dejaré para mañana. ¡La Virgen! ¡El ojete te ha jodido! Estas corrientes han recargado mis láseres oculares. ¡Cometa humana lista! ¡Que los vientos del destino te traigan de nuevo! Seguro que os alegra tenerme de vuelta. ¡Me toca! ¡Una ayudita! ¡Te toca! ¡Ah!
Sigue así, figura, y quizás seamos amigos algún día. ¡Auch! Cállate, hocico, pinche gordo. ¡Salgamos de aquí! ¡Herramientas ya está aquí! ¡Estupendo! ¿Pero qué cojones? ¡Ay, la leche! Va a cubrir de lava el pueblo entero. Vaya, vaya. Habéis llegado al final, amigos de Mapache. Joder, Butters. Es Mapache y amigos. Ya os habréis dado cuenta de que es tarde. Todo South Park acabará cubierto de lava. Imaginaoslo. Las zonas quedarán aisladas. Todos tendrán que quedarse donde estén para siempre. El parque será lava. El Lady Queen será lava. El caos absoluto. ¡Sal y pelea como un hombre caos! Oh, ahora soy mucho más que un hombre, Mosquito. Al fin he conseguido papel de aluminio suficiente para crear mi arma poderosa. ¡Saludos! ¡Os presento al Mecha Esbirro del Caos Supremo! Es un trabajo. ¡Hostia puta! ¡Preparaos para morir, amigos de Mapache! ¡Mapache y a mí! ¡Se acabó! ¡Matemos a este cabronazo! ¡Os presento a vuestra perdición, Mecha Suprema! ¡Tío! ¡Esta vez te has superado! ¡Gracias! ¡Suerte la próxima vez! ¡Guau! Chicos, no nos pasemos de bruscos, ¿vale? ¡Manos a la obra! ¡Estás fuerte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ni me he enterado de eso! ¡Ocúpate de esto, señor de los pedos! ¿Alguien necesita láser? ¡Te protejo! ¡Gracias, Tron! ¡Iniciando ciclo de mecadestrucción! ¡Protocolo de traslado iniciado! ¿Qué está pasando por ahí, chavales? ¡Huid ante mi mecalava ardiente! ¡Au! ¡Joder! ¿Qué coño ha sido eso? El caos supremo va con salsa extra picante. ¡Qué cosquilla! ¡A zurrar! ¡El fuego de la basura se ha apagado! ¡Aniquílalos, gilipollas! ¡Oh!
No está mal, niño nuevo. ¡Cometa humana lista para el despegue! ¡Puedes confiar en mí! Estoy más que preparado. Se acerca el lanzamiento del misil Open. Impacto de cohete llegando en... ¡pronto! ¡Caos! ¡Uf! ¡Caos supremo más picante! Bienvenido al último día del resto de tu vida. Siempre a por la cara o la entrepierna. ¡A la gresca! ¡Te derrotaré! Se nota que has practicado mucho con las herramientas. Ajá. Ya sabes, herramientas es un sinónimo de penes. Sí, lo sé. ¡Se acabó! ¡No! ¡Mis piernas! ¡Tiene que enviar mi cheque! ¡No! ¡Volved, esbirros! ¡Vamos! Bueno, vale. Eso ha sido un contratiempo menor. Pero el caos no puede pararse tan fácilmente. ¡Iniciar fase 2! ¡Oh, mierda! Me lo agradecerá. Mapache siempre recomienda llevar protección. ¡Puedo! ¡Puedo! Tu turno es ahora propiedad de Mapache y amigos. ¡La curación! ¡A por los esbirros! ¿Quién quiere que le alicien? ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Atrás! ¿Vais bien por ahí, esbirros? Lo mejor es que paguen por las horas extras. ¡Tomar el medicamento! ¡Le están curando! ¡A por los esbirros! ¡Empieza a soplar el viento! ¡Piu, piu! ¿Es solo un rasguño? ¿Mis mecaesbirros supremos del caos pueden con más? ¡El caos está en alza! ¡Por el caos! ¡Más caos! ¡Más! ¡Mapache se cobra otra víctima! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¿El papel de aluminio no era del gordo? Vale, lo admito, ojete, tienes potencial. Toma, colega. Gracias. Estoy segurísimo de que me toca. Los
misiles quedarán Superboy en el póster de nuestra primera peli. ¡Puño del caos! ¡Ah! ¡Esto es súper divertido! No miréis, niños. Mapache está a punto de meterse en asuntos de adultos. ¡Me estoy recuperando! A alguien le van a hacer un apaño. ¿Quién será? ¡Toma eso! ¡Ya! ¡Oh! Eres como el castigador si fuese... ¡Venid, mis esbirros! Y subyugad a estos frágiles mortales a nuestra voluntad caótica. Otro enemigo sucumbe al poder de Mapache y amigos. ¡No! ¡Este no puede ser el fin! Me alegra mucho que eligiéramos hacer tres fases. Espera, yo me encargo. Relájate mientras te devuelvo el hálito de la vida. ¡Te han jodido! Tú eres la enfermedad y yo soy Mapache. ¡Os voy a taladrar, mamones! ¿Sabes? Deberías aprender a girar los taladros, como un vaquero con estilo. ¡Uf! ¡Les ha roto el cacas! ¡Hora de volar! ¡No te alarmes! ¡Cometa el rescate! ¡Gracias, tío! ¡Caos va por vosotros! ¡Perros del caos, adelante! Oh, ¡caos total! Si eso me cae en los zapatos, me voy a cabrear. ¡Dios, eso duele! ¡Vamos! ¡Ten, te ayudará! ¡Ojete, nos deja en la mierda! ¡Es la hora de volar cometas! ¡Piu, piu! Láseres oculares, guay. ¡Recordad este día! No tengo más bolsas para caca, lo siento. ¡Mega carga! Llega la trituradora. ¡Ya! ¡Se ha hecho justicia! ¡Vale, Caos, habla! ¿Quién te dio el dinero para todo esto? ¡Butters, despierta! Creo que está muerto. No está muerto. ¡Uf! Es mejor llevarlo de vuelta a la base.
¡Venga, llevémoslo a la celda de detención! ¿Detención? Jolín, se ha hecho tarde, amigos. Debería irme a casa o me castigarán. Deberías haberlo pensado antes de intentar la vía a la ciudad, Caos. Tío. Ha molado colaborar otra vez. Como en los viejos tiempos. Sí, bueno, ya te dije que era para una vez. Solo he ayudado porque le debía un favor al niño nuevo. Va, herramientas. Vuelve al equipo. No puedo, Cometa. Los colegas de la Libertad ganarán mucho más con la franquicia. Te equivocas. Nosotros sacaremos millones. Pues nosotros sacaremos billones. Pensadlo, chicos. ¿Por qué alguien iba a pagarle a Butes para provocar más caos? ¿Quién podría ser? Habrá sido el Tommy Nelson ese. Es un poco capullo. Siéntate, culo fino. ¿Y te gusta vivir aquí abajo? ¿Y si la persona que le pagó a Butters no es un niño? ¿Es así, Caos? ¿Te pagó un adulto? De verdad, chicos, no sé cómo se llama. Nadie lo sabe. Solo intenta unir a todas las familias criminales de la ciudad. Está por todas partes. No tiene nombre. No tiene rostro. Puede cambiar de aspecto como el viento cambia de dirección. Espera, ¿qué has dicho? Dice que llegará una revolución y que la oscuridad de nuestros corazones nos llevará a la perdición. Madre mía. Él es quien nos liberará, y él conoce la auténtica debilidad de la indulgencia y su llegada traerá consigo una marea de caos como nada que hayamos visto antes. ¡Ay, Dios! ¿Podría ser? No, es imposible. ¿Qué es imposible? Solo hay una persona que conozca que pueda camuflarse con tanta facilidad. Y es la persona que podría tener motivos reales para destruir South Park. ¿Quién? Mitch Conner. ¿Mitch Conner? Oh, no. No. ¿Quién es Mitch Conner? Él te tiene que cargar manace con la mano. Sabes muy bien que Conner usaba mi mano en su propio beneficio. Primero se disfrazó de una Jennifer López, amante de los tacos y los burritos. Cuando lo descubrieron, la poli lo arrestó, pero escapó. ¿Pero por qué querría acabar con South Park? ¿Y de dónde saca su dinero? ¡Callaos! ¡No es el puto Mitch Conner, joder! ¿Cómo lo sabes? No, Kyle tiene razón, tío. No puede ser Mitch Conner. Murió en la explosión de una plataforma petrolífera en Alaska. ¡A la mierda! Me voy a subir. Sí, sí, buena idea, Cometa Humana. Volved todos a casa, es tarde. Reunámonos otra vez mañana. Después del cole. Y ahora, el noticiero con el que empezar bien el día. ¡Buenos días, South Park! El justiciero de South Park volvió a actuar anoche, esta vez en un laboratorio de Meta, en las instalaciones de Guárdalo Tú. Nos informa de ello un enano con Fedora. Tom, anoche fueron detenidas 6 personas después de que el justiciero descubriera un enorme laboratorio de Meta en el almacén que tengo justo detrás. Los testigos han aportado impactantes testimonios sobre los pedos del justiciero. Al parecer, eran tan terribles que incluso desgarraron el tejido del tiempo. En tu vida has oído un pedo como ese, colega. Fue como... se tiró un pedo en mi polla y al momento mi polla estaba como 20 segundos en el pasado. Por fin alguien le planta cara al crimen en esta ciudad. En mi opinión, esa gente se merecía que se pellieran en su puta cara. En mi opinión, es una amenaza. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que el justiciero se vuelva loco y vuele una escuela o una iglesia? ¿Cuánto hasta que el Capitán América se convierta en Capitán Ideología? ¿Eh? ¿La tercera peli del Capitán América? ¿Cuánto pasó? ¿Como 6 años? ¡Como 6 años! Docenas de manifestantes se han reunido hoy delante de la comisaría de policía para protestar por la orden de arresto del justiciero. Esta ciudad no tiene por qué sufrir las andanzas de cruzados enmascarados que salen de noche a pedorrear a la gente. Pedimos a los ciudadanos que se armen y luchen contra este tipo de opresión rectal. Sí, soy yo. Nadie sabe nada sobre ese chico. Ni de qué raza es, o siquiera si es un niño o niña. ¿Qué hacemos, señor? Seguid metiendo el producto en el alcohol y las drogas de la gente. Yo me ocupo del justiciero. Esto se nos está yendo de las manos. Dijiste que sacarías a la alcaldesa del puesto. Querías que se te dejara en paz, comisario, para hacer lo que más te gusta. Yo lo he hecho realidad, así que cálmate y pronto todo el mundo tendrá lo que quiere. Tú eres el niño nuevo, ¿no? Me llamo Wendy. Me alegra tenerte en la escuela. ¿Sabes el problemilla del que te habló la Escort? Es peor aún. La Cámara de Comercio quiere librarse del justiciero a toda costa. ¿Conoces los baños del parque? La Escort quiere que te reúnas con ella allí, ahora mismo. Me alegra tenerte en el pueblo, niño nuevo.
¿Ves? Unas vueltas y aparece con ropa nueva. ¡Qué estúpido! ¡Que los mapaches y amigos vayan a la guarida de mapache! ¡Repito! ¡Los mapaches y amigos a la guarida de mapache!